Yo no sé, de verdad, si nos quieren vender espejito por oro. No sé en qué se basa el entrenador nacional, el Bolillo Gómez, para armar esta convocatoria. Honestamente, hay jugadores que me parece que no tienen nivel de selección. Cuatro arqueros para tres días. Cuatro arqueros. ¿Qué vio? Los partidos del fin de semana. Vio videos. Mire que no vengo con mala onda. Pero no me gusta cuando, a lo mejor, para justificar un trabajo, hago un microciclo que en lo particular, sin ser entrenador, no se justifica. No se justifica este microciclo que se va a desarrollar. Porque a la hora de la verdad, cuando tengamos que enfrentarnos a la selección de Panamá, va a haber uno o dos de esta convocatoria. Entonces, para mí, hubiese sido más loable, más sincero, ir a los entrenamientos de los diferentes equipos, porque hay 10 jugadores del Olimpia, en una convocatoria de 17 hay 10 del Olimpia, vaya al entrenamiento del Olimpia, hable con los jugadores, háblele. En dos días no va a poder incrustar nada, ninguna idea a los jugadores de fútbol. Si acá va a pasar todo más por lo mental que por lo técnico o por lo táctico, mejor dicho, que se le pueda infundir a nuestros jugadores. Por eso, en lo particular, me parece que arrancamos mal. Por eso digo en lo particular, porque en este programa cada quien puede decir lo que quiera. Arrancamos mal y nos están vendiendo humo. Porque usted llegó el jueves pasado, o el miércoles pasado, y el día jueves retornó a Colombia. Vino ayer y hoy sale una convocatoria. Entonces me pregunto, ¿quién lo está aconsejando para armar esta convocatoria? ¿Quién le dijo, trae a este? No entiendo. La verdad, no entiendo. Señores, estamos en Sin Anestesia. Muy, pero muy buenas noches. Compartan nuestra página de Facebook. Y atenti, se vienen grandes, pero grandes y enormes y buenos cambios a partir del próximo año aquí en Sin Anestesia Televisión. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, Carlos, bien. Qué bueno, me alegro. ¿Te pica la cabeza? ¿Qué tenés? ¿Te pica la cabeza? ¿Qué tenés? Y si no le digo nada yo, ¿quién le va a decir algo? Decime. No, por lo que me dijo cuando... Dale, tranquilo, vos sos muy botón, ¿eh? ¿Vos vas a ser alcalde o botón? Botón le decimos a los policías en Argentina. Claro que arrancamos mal. Si este señor, nuevo director técnico de la H, no convoca a microciclo, también estuviera hablando, que porque no convocó a microciclo, nos dan temas. Porque si no hubieran temas, no hay programa. Habla por vos, no hable por mí. No, pues como que a usted... Habla por vos, no hables por mí. Soy el único que le debate todo. Habla por vos y habla por... No hables por mí. Todo. ¿A vos te parece bien? No, para usted. No, habla por vos. No, está bien, para mí está bien. Ah, bueno, está listo. Para mí está bien. Está bien. Microciclo, ¿qué quiere? No, está bien. Que llegue ahí a platicar con su amigo... Pedro Troglio, sí. Troglio, y que le diga, oye, Troglio, ¿quiénes son los jugadores que acá andan pasando buen momento aquí en Olimpia? No, está bien. Bueno, está listo. Que trabaje, que haga su microciclo, que trabaje. De este que justifique, justifique. De este desperdicio, como puede, que imagino que no dice desperdicio porque usted es bien, bien profesional, desde este desperdicio. Sí, yo soy muy profesional. ¿Cómo le imagina usted que es este llamado? Puede sacar dos que tres jugadores que podrían dar. Lo que siempre están. Pueden ser cuatro que podrían dar resultado para los próximos, para los juegos venideros. A mí me parece perfecto que trabaje con ellos. Cuatro guardametas, lo comparto con usted, veo muchos. Pero lo demás lo veo bien. ¿De cuándo es? Del 31 al 3, ¿no? No importa, el microciclo, que le saque provecho al microciclo. Domingo, dos días que sean, tres días, pero que le saque provecho a este microciclo. Que para eso llegó acá, para trabajar. Ahí está, otro vende humo más. Anda a chapear cementerio. Dale, otro más. Yo estoy diciendo que va a clasificar. Vende humo, dale, vende humo vos también. Hola, Alex, ¿cómo andás? ¿Todo bien, Alex? Yo creo que esto parte de una presión, digamos, mediática de la gente de la federación para cambiar el lenguaje común y normal de que el entrenador anterior no trabajaba, más allá de que pueda ser beneficioso, ¿no? Carlos, yo considero que sí es importante que haga este tipo de microciclos para conocer los jugadores. De repente vos considerás que es una pérdida de tiempo, yo creo que algo productivo puede hacerlo. Yo creo que hubiese sido más productivo
ir y hablar personalmente con los jugadores. Pero yo creo que es teoría, es que es teoría, hombre. ¿Sí? Hay que hacer un examen para los jugadores y los pata. Dígame por escrito. Que lo que sí podemos cuestionar más allá de la decisión es que la gente que está armando, porque le arman la lista, evidentemente, él no así tiene es. Conocimiento de muchos jugadores. Ah, bueno. El sentido común debe privar para ubicar ciertos jugadores, y hablo ya vamos a llegar a la lista. No, ya vamos a dar la lista. Algunos que no tienen el nivel ni tienen la oportunidad de estar ahí. Entonces, desde ahí, pero bien, yo creo bien. Que podemos cuestionar. Ok, está bien. Para ustedes dos, está bueno que haga trabajo de campo. Está bien. Jesús Beto Navas, buenas noches. Buenas noches, Carlitos, compañero. Mesa picante hoy. Para mí también. Me parece congruente y coherente de que puede haber un microciclo, sí. Okay. Que pueda conocer a los jugadores y puede tener algún beneficio. Pacientes allá, Carlos, ve. Pacientes allá, pacientes, ve. ¿Qué? Pacientes allá, ve. ¿Por qué? ¿Vas a dirigir vos? No, que dirija Beto, mijo. Está Beto. Yo estoy acá en el centro. ¿Qué? Beto puede dirigir ahí. O Alex, que dirija, pacientes allá. Bueno, no es fácil dirigir, No es fácil. Ya han estado ahí en... Han estado, sí, figurita decorativa. ¿Cómo anda Fallito Gutiérrez? Carlos... A ver, voy a preguntarle a mi amigo Fallito Gutiérrez. Al mundialista. ¿Al que sabe? Al que ha estado en una cancha a nivel selección, Beto, a nivel selección adulta, ¿no? Para Fallito Gutiérrez, pero la verdad, ¿qué puede dejarle al técnico un microciclo de 3 días, o 2 días, si querés, 2 días y medio, de cara a jugar contra Panamá, donde no tenés jugadores de Motagua, donde no tenés jugadores de Maratón, donde no tenés ningún legionario? Ya vamos a pasar a la lista. Te voy a reformar la pregunta, porque a veces Mario viene tan metido en el rollo para atacarme. Ya lo escuché. Viene tan metido, porque él se preocupa solamente por atacarme a mí, pero me gusta los pesos pesados, porque caen y cuando caen golpean. Lo que quiero decirte, Fallo, ¿es la mejor forma esta? ¿O podría haber sido de otra manera? Y aprovechando este tiempo. Buenas noches, Carlos, a todos nuestros televidentes. Bueno, escuchándote y también al mismo tiempo escuchando a mis compañeros, les sabré decir a nuestros televidentes de que todo es importante dependiendo cómo y con quién. Ya sé cuál es el listado que hay. Trabajar en este momento con estos muchachos no tiene el gran valor que nosotros necesitamos ahorita. ¿Por qué? Escuché a Alex decir de que hay jugadores de que se los han no impuesto, se lo han recomendado, y es cierto, hay jugadores que no merecen estar en este momento que nosotros necesitamos hacer otro tipo de trabajo con ciertos jugadores para poder lograr ese objetivo que supuestamente estamos buscando, porque el barco de una u otra manera está con una inclinación bastante prolongada para poder lograr ese objetivo, y no es un trabajo de un microciclo, dos microciclos que va a lograr la cohesión de este grupo. Y viendo los jugadores que van, no es muy fácil, Carlos. Okay. La experiencia me lo dice. Yo repito, y le pido a la producción ya que nos tire el listado que ha dado, me parece que hubiese sido más importante, como hay 10 jugadores de Olimpia, voy a los entrenamientos del Olimpia, hablo, sí, con el señor Pedro Troglio, como Troglio, Mario dice, mi amigo, Troglio, sí, mi amigo Pedro Troglio. Troglio utiliza el mismo plan de trabajo que el técnico de la selección. No, pero en, utilizan, sí, en 2 días va a ser milagros. Y le explico, pero... Un microciclo es una pretemporada. Una pretemporada. Para mí. No, explícale, Fallito, por favor. No, para mí, no, en este momento para mí es una pretemporada. De 2 días. A ver. Una pretemporada, sí, de 2 días. De 3 días. Ah, usted lo dejaron en un solo día cuando vino Olympia y venía 2 años de no haber jugado. 2 días. No. Okay. A Costly lo vio el técnico en una oportunidad tocar balón en Platense. Ey, déjame jugadores de selección. ¿Pero qué? Pero los tenía tiempo, un día lo vio. Los tenía, no, pero jugaban, entrenaba mucho tiempo. Un día lo vio. Dame, por favor, el listado, que voy a tratar de convencer a este muchacho que a veces, viste, se viene medio ciego, viene tan pendiente de cómo atacarme que a veces viene medio nublado de sus ideas. Vamos a ver. Buba López, con o sin bolillo, va a estar. Y Mengíbar, con o sin bolillo, va a estar. Ahora, al ilustre, al Illuminatis, Mario Moncada, le pregunto, ¿qué hace ahí Pipo López y qué hace ahí Alex Witty? Contéstame. No, diga, 4 porteros para 2 días de entrenamiento. ¿Qué hacen ahí? El técnico los convocó, diga al técnico que los... A vos te pregunto. A vos te pregunto. O sea, ¿no se ha ganado los derechos el Pipo de estar ahí en la selección? ¿Cómo te recuerda la meta? No. Bueno, pues entonces que el nombre es suyo. Llama al técnico para que le diga. Ahora, pregunto. Ahora, si el técnico se fijó en el último video del último partido de la última fecha...
Menos debería de estar Pipo López. Menos. Menos. Es que no es un juego, Carlos. Sí, lo único que pudo ver él es lo del fin de semana. ¿Y usted qué sabe? ¿A dónde estuvo? Argumenta que solo vio ese día. ¿Y qué vio? Si el técnico de la federación, imagino que le tiene ahí. Ah, video. Le pide. ¿Qué? Dame videos de los partidos de vida, dame videos. Y le tienen videos ahí, hombre, Carlos. Sí, está bien. Mire, ve. Usted sabe poco de fútbol. Google y pone Vida Motagua y le aparece, Carlos. Diga, ahí aparece, sí, pues no había. Sí. Y ahí ponía a verlo en su Voy casa, a poner acá. Mario casa. Moncada, a veces aparece, porque todavía ahí no aparezco, llegó. Ahí aparezco. Yo creo, compañeros, que el hecho de que estén cuatro porteros me parece absurdo. Absurdo. Dos días de entrenamiento. Pero lo que esté Pipo López, yo creo que no está tan mal. Yo creo que es un premio. Es un premio a la constancia que está manejando en su equipo, más allá que el último juego quizás no fue Denovan. Pero yo creo que Pipo López es más que Denovan hoy. Lo que no entiendo es lo de Alex Guiti, es un buen muchacho y todo, pero bien. No lo hablemos de buenos muchachos ni malos muchachos. Estoy viendo que él no tiene. Hablemos de jugadores, por favor. Bueno, es el mismo concepto cuando llevaron a Licona a la selección anteriormente, bueno, y no tenía ni siquiera juegos en Motagua. Okay, creo que no está para que okay esté en esta competencia. Quizás por el proceso sub-23. Ay, volvemos a los procesos. Eso es lo que yo creo. Creo que es lo que viene asociado por el llamado. Terminemos con los procesos. Si él no estuvo en ningún proceso, el técnico. Sí, Carlos, y no es que venga acá enfundado en criticar al Bolillo. Me parece que está haciendo algo que ni siquiera él quiere hacer. Me parece. Pasemos a los defensas. Le parece. Bueno, sí, pero a mí no me gusta hablar con el diario del lunes. Prefiero hablarlo desde antes. Le parece. Porque si después me equivoco, digo, me equivoqué. Pasemos a los defensas. Kevin Álvarez, muchachos. Kevin Álvarez se sacó solo. ¿En qué partido fue que tuvo una parsimonia? Que patean, la saca el arquero, él va caminando, se la quitan. Contra México. ¿Contra México fue? Yo lo que veo aquí, Carlos, es que se mira una... Aparte de los jugadores del Olimpia, evidentemente no se va a convocar a la gente de Motagua ni Maratón por el enfrentamiento que tienen durante la semana, pero yo creo que hay jugadores de otros... ¿Cuántos jugadores de estos son titulares en la selección? Ninguno. ¿Cuántos jugadores de estos fallitos son titulares en la selección? A excepción de Kevin... Ninguno más, ¿no? Porque Kevin Álvarez tuvo la oportunidad y fue un desastre. De una otra manera, y fue un desastre. Si le miramos el rendimiento, no, y fue un desastre. No, con lo que mostró Kevin Álvarez, ni siquiera de banca. Y aquí nos poníamos al Leverón también en el de lateral izquierdo. En su momento, Magnar Figueroa, que si no jugaba Magnar Figueroa, jugaba Leverón. Eso decíamos. Bien, yo miro poníamos bien a José García como un futuro. No. Quizás a Franklin Flores, pero Félix Crisanto. Muchachos, no está, contra Panamá. Y Kevin Álvarez tampoco está. Contra Panamá. En este microciclo ninguno. Necesita rellenar baches. Hay algunos que están rellenando el bache para hacer el fútbol. Para hacer fútbol estos dos días. Mario, una pregunta. Un relleno de baches. Para hacer fútbol, Fajito, y luego le doy la palabra para finalizar la idea. Para hacer fútbol y pueda que de este microciclo vea dos que tres. De este rellenito que le pueden servir. Rellenito. Entonces déjelo que trabaje, que de ahí dos que tres van a ser llamados, van a aparecer en la lista de 23. Ok. Para los últimos juegos. Yo considero que a estas alturas, que nosotros estamos a 11 días del partido, dentro de lo que es la planificación, el trabajo conceptual que debe de existir es el análisis que ya tienen ellos de video. El comportamiento táctico de los defensas, el comportamiento técnico-táctico de los volantes y el comportamiento de los atacantes. Si en este caso ya hicieron un análisis de Kevin, de Diego Rodríguez, de los laterales que han habido, de los centrales que siempre tuvieron la oportunidad de jugar, yo considero que el trabajo que tiene que hacer el profe sobre estos jugadores es más que todo la concentración, que es importantísima. Y en los días a lo mejor y eso saber, día lo haces. Y saber los perfiles de manejo de marca en línea de 4, en línea de 3. ¿En dos días? Carlos, ¿en dos días? ¿En dos días no lo va a lograr? ¿Quién? No lo va a lograr. Son jugadores sí de fútbol, creo de que, okay, son profesionales. Yo sé que son jugadores de fútbol. En dos días. Okay. Pueden, como le digo, copiar la idea del técnico, pueden grabarse. Grabame, fácil. Yo sé que estos programas se graban. Hasta ahora, de todos los defensas y los porteros, el único que va a jugar es Bubba López. El resto toca todo de oído. No, eso... El resto toca... Hasta ahora. Ahora pasemos a los volantes. Pasemos a los volantes ahora.
Habla ahorita de esta convocatoria, de esta que estoy ahorita esta, en mi de esta, de ya trabajo, te digo, preferible agarrás a la reserva de un equipo y lo entrenás con algunos muchachos. Pasemos a los volantes, de esto ninguno juega. A los volantes, Carlitos Pineda, Edwin Rodríguez, Jorge Álvarez, Pinto, Joe Benavides y Alejandro Reyes. Una base totalmente sub-23 ahí. Decime, sí, pero nosotros estamos enfocándonos en el Mundial. Digo, de acá. Pineda fue titular en selección ahorita en eliminatoria, Carlos. Edwin Rodríguez también puede ser también potencialmente titular. Decime, bueno, díganme de esta lista a quienes creen ustedes que contra Panamá va a jugar. No me digan, aquel jugó hace un año atrás, no. De esta lista, díganme ustedes, ¿quién puede ser considerado para ser titular? Para mí puede ser Pineda y el mismo Edwin Rodríguez. No, ¿Pineda en lugar de quién? Yo creo pará, que... Pará, Ale. ¿Pineda en lugar de quién? No sé, puede ser... Decime. Puede ser David Flores, puede ser Arriaga. Si hasta ahorita con ellos, David Flores titular, y Arriaga ha sido... No es titular, pero cualquiera de esos jugadores puede ser un cambio perfecto siempre y cuando... Son alternativas, coincido. Rellene... La retina del técnico. ¿Cómo relleno, no? La palabra relleno. Pueden ser alternativas para el técnico en los próximos juegos. Cualquiera de los que aparecen ahí. Yo creo que son opciones que está bien que el técnico conozca, el medio local, se familiarice con los jugadores. En un día. Pero igual las conclusiones que va a sacar en pos de un partido importante son muy pocos. Estos jugadores van a ser alternativas, cambios, algunos. Pero hay jugadores que uno no entiende. Lo de Benavides, o sea... Alejandro Reyes... Pineda por sobre David Flores. No. Pineda por sobre Arriaga. Yo lo miro como alternativa. Utiliza el sentido común, no puede llamar a David, señor. Por eso no entiendo el microciclo, Mario. Bueno, este microciclo esto quiere es vender humo. Estas son posibles alternativas en la elección. Bueno, voy a ver las posibles alternativas. Esta es una medida de presión de la FENAFUT. Bueno. El discurso de que Coito no trabajaba. Y no la FENAFUT. Vos también, y Beto, y todos aquí no trabajaba. Todos decíamos lo mismo. No la Federación, que no trabajaba, pues. Y es cierto, no trabajó. Hoy que este quiere trabajar, ya está en contra nuevamente, Carlos. Carlos, es un programa que tiene que tener temas. Ok, pues, ¿de acuerdo? Bien. ¿Quién fue? ¿Hernán Cortés? ¿Quién fue el que llegó a México con Espejito y le dieron oro? Hernán Cortés. Sí, Hernán Cortés, anda a Talanga que ahí está Mario. Dale Espejito que él te va a dar oro. No, sigan, está bueno. Porque vos sos más inocente, me parece. Hay tema, señor. Hay tema. Y él es director de programa. Yo acá trabajo con él. Él es director de programa. Y no hay tema, no me paga. Sí, continúa dando temas. Continuemos. Temas, Carlos, tiene temas. Buba López. Tiene temas. ¿Quién más dije? Mengíbar. Ataja uno. Buba López. En la línea de defensa no escogió a nadie. De volante, Edwin Rodríguez. Dos. Como alternativa. Dos. Y después ninguno de esos va a ser llamado. Edwin Rodríguez puede ser titular. Y después ninguno de esos va a ser llamado. El partido de Pineda, por ejemplo, contra Estados Unidos. Después ninguno de esos va a ser llamado. Ninguno de esos va a ser llamado para usted. Solo Edwin. Dudo que vayan muchos llamados ahí. Y de jugar. No duda, ¿a quién pueden llamar de ahí? De ahí, al que pueden llamar es a Edwin Rodríguez, a Carlos Pinto, Pineda y a Pinto. De ahí, Mí en plenitud de condiciones, Jorge Álvarez es el mejor de todos. No me crees en plenitud de condiciones. Entonces, ¿no cree usted que el microciclo, si hay tres jugadores que pueden ser llamados, ¿no cree que está bien el microciclo? Beto Navas, mi amigo, viene en recuperación, me lo acabas de decir. En plenitud, claro que sí juega. En plenitud, pero no está en plenitud. Nos estamos jugando la vida contra Panamá. Pero bueno, por eso este programa es tan rico y sé que a usted le gusta. Porque sin anestesia nuestros comentarios duelen y duelen de verdad. Y cada uno acá tiene la libertad de decir lo que se le cante. Pasemos a la zona ofensiva. Para mí, hasta ahora, Buba López y Edwin Rodríguez. Que pueden ser... No, Buba seguro. Y Edwin Rodríguez puede ser titular. El resto toca de oído, con todo respeto. Eddie Hernández, Ángel Tejeda y Luis Palma. Decime qué valoraciones ha hecho acá el técnico. Yo creo que los tres pueden jugar. ¿Jugar? Sí. En lugar de Lozano. ¿Cómo? ¿A quién mencionó? Al Choco Lozano. ¿Usted lo mencionó? Sí. Es más que Tejeda, ¿eh? Es más que Tejeda. ¿Usted mencionó al Choco? Sí. Si tengo a Kioto no lo pongo, pero no lo tengo a Kioto. Bien les digo, escuchen, por eso les digo, hay temas para Carlos. Temas. Sí. A falta de Kioto, que dicen que no va a llegar, bueno, ahí sí me dijo al Choco. Aquí se cuestionó mucho a Tejeda, entonces vos sí seguirías llamando a Tejeda y sería perfecto. Ahí está Luis Palma. Y de repente Eddie Hernández jugaría. Luis Palma podría jugar de titular también. Bueno, entonces, los tres delanteros están bien. Estamos hablando de cuatro jugadores ya. Yo incorporaría dos delanteros más. Machuca Ramírez, por ejemplo, lo incorporaría a este microciclo. Yo creo que todo es ganancia. No es más ganancia, a ver...
Porque a lo mejor. Te entiendo, pero a lo mejor ustedes creen. Cosas, a ver, a lo mejor ustedes creen. Hacer el microciclo, empaparse de la realidad del jugador hondureño, conocer la idiosincrasia, hablar con ellos. Y también puedes tener conversaciones con los técnicos. Eso no lo sabemos. El hecho de que lo haga, yo creo que hay que felicitarlo. Va a convivir tres días. No, si él dijo en la conferencia de prensa que él viene a ser familia. Con tres días. Él viene a ser familia. Está bien. Va a convivir tres días con cuatro jugadores que posiblemente sean titulares o sean parte de la selección. Cuatro jugadores titulares. Bueno, ahí. Cuatro. 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 Bueno, con ellos. Iba a haber otro. A ver, para un cachitito. Mírame a Luis Palma. No, para. Yo veo a Luis Palma jugando. Mírame a los ojos. A vos, Ale Godoy. Mírame a los ojos. ¿Me estás hablando en serio que Tejeda tiene posibilidad de ser titular contra Panamá? Tejeda jugó los últimos partidos. Bueno, contestame. Vos lo ves. ¿Y cómo jugó? No jugó tan mal. En relación a lo que había presentado Ellis, que no me vas a decir ahora que... ¿Juega Tejeda para vos? Ahí estoy de acuerdo con usted que no juega. Yo les voy a hablar muy explícitamente, ¿no? Quieras o no, nosotros estamos faltos de jugadores con mayor carácter, mayor personalidad dentro del terreno de juego. Y eso es lo que a nosotros nos ha dejado en el detrimento de poder pensar de que el trabajo de Coito se le vino abajo. Estos jugadores que han sido convocados, si ellos supieran la responsabilidad que hay para estar en una selección y lo miren con el criterio de, como decimos, defender nuestra patria, se entregarían más. Tejeda tiene la capacidad, pero dentro del terreno de juego a veces no la demuestra. Y a veces cuando Alex dice, jugaría Eddie Hernández, muy bien, pero para que juegue Eddie Hernández... El estilo de juego tiene que ser diferente, buscar por los costados. Tenemos los jugadores para desbordar por los costados, trazo largo, que retenga el balón para que un volante le llegue. Igual Tejeda, yo lo miro en el Vida, que hace una función diferente. ¿Por qué? Porque es un equipo que quiera, sí o no, ha agarrado un buen ritmo, pero la selección no. La selección le ha venido viendo jugar desde hace mucho tiempo y un estilo directo o un modelo de juego que tenga de juego, no lo tiene, no lo ha tenido. Y Bolillo no lo va a lograr en uno o dos microciclos, o que lo vaya a lograr ahorita. Son microciclos a base de dos días. Son microciclos de dos días. Si vos me decís, voy a entrenar una semana con todos los jugadores nacionales y extranjeros, lo del Motagua, lo del Maratón. Porque yo digo, Arriaga está, sí. ¿Le puedo dar la posibilidad a Alvir? Sí. Entonces yo digo, bueno, a lo mejor ya tengo acá unos 4 o 5, pero. Acá Carlos, lo único que está haciendo Tejeda, es desmembrar a la Olimpia. Pero quiere ver a Palma, quiere ver a Luis Palma, Luis Palma. ¿Y te convence en un entrenamiento? No, en dos días le va a poner trabajo, creo, específico. Luis Palma, el Choco y Elid. Pero quiere ver a Luis Palma ahorita porque no puede tener al Choco y a Elid. Bueno, cuando ven el Choco y Elid... Se van a todo afuera. Ahí está Palma. Es que ahora, yo estoy de acuerdo que Tejeda tiene que estar afuera. No, es que de repente no van a jugar, pero necesita las alternativas B. Evidentemente nadie va a ir sobre Elid, más allá de que los últimos partidos fueron muy grises para él, o el mismo Choco Lozano, que está gozando de un momento de gracia, digamos. Esos jugadores van a tener participación, pero quizás él quiere ver las alternativas. Es una ganancia, quizás sea poco tiempo, pero es una ganancia. Quizás el hecho de que desmembre a un equipo totalmente y que no vea otras alternativas, o que los que le armaron la selección ubiquen jugadores a gusto personal, más allá de condiciones, eso sí. Yo les escucho a ustedes diciendo que le armaron la selección. ¿Cómo a un técnico con la jerarquía de este señor le van a armar la selección? Decime cómo hizo la convocatoria, en base a quién. ¿En base a qué hizo una convocatoria? No, permítame, Fajito. ¿Sí? Usted ve el fútbol europeo, el fútbol español. Sí, ambos. Si a usted le tocara, porque usted es técnico, Carlos es presentador de programa, de deporte. Usted es director de programa. Si a usted le dieran Guatemala, sí. Usted no puede hacer una convocatoria... Acorde a lo que he observado. A lo que ha visto, aún siendo hondureño. Sí lo puedo hacer, pero al mismo tiempo tengo que buscar... entrenadores de que me digan entrenadores de ciertos jugadores. Bueno, pero va a depender de usted, no de aquí, claro. No que aquel técnico le va a hablar. Es que yo les escucho. Que le hicieron la lista, no le han hecho ninguna lista. Sí, le hicieron la lista. Le hicieron la lista. Usted habló con el presidente de la federación. ¿Y vos hablaste con quién? ¿Con Bolillo? No, es que Bolillo es un técnico. ¿Qué? Mire, con espalda. Técnico, yo no lo conozco, nunca he platicado con él. Pero yo me pongo en mi lugar, yo, por ejemplo. Por ejemplo, cuando yo estuve en el arbitraje, usted estuvo en el fútbol. En el arbitraje, te voy a platicar con vos. En el arbitraje.
en el arbitraje cuando iba a tener a Reyes no aceptaba absolutamente nada. Ahora, gente que tiene personalidad, sí, como la mía, que tiene que ver una cosa con la otra. Aquí le decimos, o sea, que tiene que ver una cosa con la otra. La personalidad del técnico. El técnico, el técnico no puede, con el peso, con la jerarquía. Con la jerarquía de él, él no puede dejar que le impongan jugadores. Él puede pedir. Él vio el fin de semana a Joe Benavides, que lleva como un mes que no juega. No, él puede pedir. No, y vio a Alejandro Reyes el fin de semana. Es que como solo este fin de semana han jugado estos jugadores no tienen partidos anteriormente, puede ver videos. Es que le hicieron recomendaciones y le armaron la lista, es lo que quiere, es que lo vean trabajar. Bueno, ármenme ustedes los jugadores que en su gusto, ¿quién te va a ubicar a Joe Benavides? Le arman lista a otros técnicos, a un técnico con el espalda de este. Mario, le arman lista, Carlos. Mario, él se fue por la fácil, la última convocatoria cuál fue esta, venga muchachos, voy a llamar a 10 jugadores y 12 jugadores que voy a hacer un entrenamiento. Qué mediocre. Entonces los técnicos que van a estar elección. No estuvieron en los partidos eliminatorios. ¿Sabes por qué? Joe Benavides, Franklin Flores, ¿sabes por qué? Reyes. ¿De qué equipo son? Eso no estuvieron. ¿Sabes por qué? ¿Y de qué equipo son? Te voy a decir el por qué. Escucha, Mario, aprende. Porque no le va a costar nada después dejarlo fuera de la convocatoria. Porque no tienen peso. A Joe Benavides vos lo vas a dejar afuera, Alejandro Reyes lo vas a dejar afuera, y no son jugadores de peso que te van a decir, ¿para qué me citaste? Entonces sí vale el peso. Entonces, pues el técnico tiene nombre, tiene peso. Ahí sí cabe lo que estás diciendo vos. Es que ahora sí se contradice, ¿ve? Ahí se contradice. Ahí sí cabe que son rellenos, entonces. Después dijiste, lo que estás diciendo, no, porque que no van a ser considerados. El microciclo y después son rellenos. Son jugadores que está viendo a un mediano plazo como alternativas. Pero anda no a verlo al partido. Pero no como jugadores determinantes de entrada. Mira, repito, era para mí más saludable, más creíble que hable con los jugadores que realmente él va a utilizar. Y si vos querés hacer trabajo en cancha, ok, vení Buba y vení Mengíbar. Ustedes dos, los otros dos muchachos, gracias, pero no. Está bueno, gracias, pero no. Ahí está. Ok, ahí está. ¿Quién más? Está bueno. ¿A quién más tengo acá? A ver, está. ¿Defensa? Sí, está complicada la cosa. Vení, Leverón. Y nadie más. Un microciclo con 6 jugadores. No, déjame terminar de hablar. Y Leverón, ponele. Volantes, ¿querés poner a Carlito Pineda? Edwin Rodríguez, Pinto y para de contar. Y delanteros, Luis Palma y Eddie Hernández, si querés. ¿Y sabes qué hago? Y llamo a la reserva del Olimpia o a la reserva de Motagua y hago un trabajo con ellos, con los que realmente existe, voy a utilizar. Existe, Flaco Pineda, eso, hombre. ¿Cómo va a poner a su...? Sí, con los que realmente... Y le digo, venga, muchacho, quiero esto de vos. Pero acá ver 13 jugadores, de verdad te digo, Mario, de verdad te digo, nada vas a hacer. Pero bueno. Carlos, comparto contigo la idea de trabajo. ¿Por qué? Porque esa es la forma que se puede lograr cohesionar un grupo. Porque ese es un grupo que está integrando ahorita, no es un equipo. Entonces, al lograr trabajar contra una reserva o contra algún equipo, él va viendo ya, dentro de lo que es el modelo de juego que él quiera o el estilo de juego que él quiera hacer, las características de los jugadores. Porque eso es lo que le da a cualquier entrenador seleccionador, cuando él tiene el criterio de seleccionar a determinado jugador, cómo quiere que juegue. Porque a veces no me gusta hablar cuando uno dice, con José de la Paz Herrera o con determinado entrenador. Hubieron jugadores que pasaron por esa selección, que fueron convocados, pero nunca llegaron a ser titulares. ¿Por qué? Porque la observación que hacía el profesor y en los partidos donde ellos se desarrollaban no daban el rendimiento. Y eso es lo más importante, porque hay jugadores que son directamente de selecciones y hay jugadores que son de equipo. Y hay jugadores que, como lo dice Alex, pueden ser recomendados, pero no llegan a integrar el grupo. Y hay un punto muy importante también. Es un partido que puede ser el último. Vos no le ganás a Panamá y es el último partido. Ya no tenés más chances. No, pero se sigue igual. No, pero ya no tenés más chances. Se sigue. O sea, Carlos, acá no le podés cerrar. La convocatoria de estos muchachos, yo la baso en ese criterio. Que le van a dar una continuidad a este grupo de jóvenes. Porque Bolívar sigue en la selección. Va a seguir, el proceso va a seguir para el 2026. Pues depende, como no, va a seguir. Va a seguir. Depende, si no le gano a nadie. Va a seguir. Va a seguir. Bueno, va a seguir. Ojalá, yo digo nada más que eso, hubiese preferido face to face, mirándote a los ojos. Sí, que vaya a los equipos, pero no hay tiempo todavía, Carlos. A ver, esto es lo que quiero.
Hablo, pero con los que realmente voy a utilizar. Está tiempo. Con los que realmente voy a utilizar. No, bueno, Mario Moncada me está echando a mí en contra a todos y utilizó la palabra relleno 15 veces. Sí. 15 claro, veces dijo relleno, 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 relleno. Porque hay varios jugadores que van a ser incluso titulares. Ya viene Halloween. Contra Panamá. Ya viene Halloween. No pueden llegar solos ahí, pues tienen que llegar ellos rodeados de un grupito que los está que les están rellenando para hacer la práctica dos o dos días. Por suerte tenemos Bien, gracias por continuar. Mario Moncada, dame tu 11 de la selección, así rapidito. No, yo no tengo 11 así en la Yo le puedo dar. No, le estoy pidiendo que me dé la fórmula para descubrirle. Yo le puedo dar un 23 ahorita. Dame el 11 que para vos podría ser. Rapidito. No, se me dificulta, yo no tengo los nombres en la acá, se me dificulta. El Buba, Minor y Pereira, si me ayuda, Fabito, porque yo no. No sabe nada, ya está, no sabe nada. Armame, deja, ya está, ya te di tu posibilidad. No, Carlos, dame tu 11. Yo no me sé el nombre de los jugadores. Yo no me lo sé de memoria. No sabe los nombres de los jugadores de la selección. De memoria, no me lo sé de memoria. Bueno, toma Ulcolín Neurotopaz. Ahora, si me da tiempo. Ulcolín Neurotopaz. Deme 3 minutos y de los copio acá. No, 3 minutos tenemos en la liga. Dame tu 11. Rapidito. Rapidito, Beto, rapidito. Rapidito. Cuba. Dale. Denil, Maynor Figueroa, Omar Elvir, Andy Nájar, Davy Arriaga, Edwin Rodríguez. En plenitud, bueno, Alex López, Choco viene, faltaría uno, ¿no? Uno, Ellis. Y sería Albert Ellis. Ahí está. Ese es el 11, no le ponga más duda. Y ese va a ser el 11. De ahí no juega nadie. La duda es dónde va a jugar, si Ellis va a jugar de 9 o va a jugar por extremo. Si Alex puede López ser un 4-4-2 o puede ser un 4-3-3. No sé. Pero eso van a ser los 11. Le podemos cerrar a lo mejor que digamos, bueno, a lo mejor juega Palma. Así decíamos con Coito y cambiaban 9. No, bueno, y así le fue. Coito, no seas malo, no despotrique contra el país. No despotrique contra el país. Ah, escuchó la entrevista de Coito ya, ¿verdad? No, leí algo ahí. De que. Tienen extractos interesantes en esa. Que violentos. Yo llevo 25 años acá y gracias a Dios, primero Dios, nunca me pasó nada. Aunque anduvo con policía, ¿verdad usted? Sí, pero por otra cosa, Mario. Callate. Esto está calladito te ve más bonito. Temas extrafutbolísticos. Sí, yo creo que él tenía por ética guardarse y quedarse con algunas cosas, más allá del morbo, más allá de las formas que él salió. Yo creo que tenía que ser más reservado y no hablar mal de... Te fuiste porque no le ganaste a nadie. Así de simple, así la cosa. Este va a ser buen tema para otro programa porque se puede tocar el tema. Y hablando de eso, Carlos está haciendo este microciclo famoso el domingo. ¿Quién es el asistente hondureño? No, él no quiere a nadie todavía. A los que le pusieron, lo limpió. A los que le pusieron, a Tábora, a Javier Padilla, ahora le querían meter a otro, no. Aquí tenemos un mundialista, ¿ves? Bueno, acá lo tenemos Fallito Gutiérrez, mundialista, sabe lo que está en una selección. Es un tema bien complejo porque a mí me parece que cuando hacen la elección de alguien que tenga que estar con cualquier entrenador extranjero, debería ser en base a capacidad, conocimiento, que sea profundo. Alguien que te ayude de verdad. Actualidad, para así es, actualizado. Alguien que fue bueno hace 10 años. No por aquel sentimiento de amistad, porque una cosa es la amistad, pero ya en esta profesión la amistad queda a un lado, queda más el conocimiento. Porque eso es lo más importante en el fútbol. Ok. Ahí.